Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal Maravillas del Bordado con Camila G. Y bueno, continúo con las puntadas que me hacen falta de esta bonita labor. Y ahora es el turno de la canasta. Para ello, vamos a hacer una base de petatillo de 2x2, es decir, con mi aguja ensartada con hilo doble. Aquí ya tengo mi base. Y con otro color y mi aguja ensartada con hilo sencillo, vamos a empezar. Voy a empezar contando dos líneas horizontales. Aquí están, una, dos, y tres líneas verticales, que sería una, dos, tres. Aquí voy a meter mi aguja y voy a contar 1, 2, 3 más y voy a salir 2 hacia arriba, que es decir, a la altura de donde salí la primera vez. Aquí están 1, 2, 3 y 1 y 2 hacia arriba. Ahora me regreso al mismo lugar, aquí donde me metí, y salgo justo donde estoy, aquí donde sale esta hebra. Y ahora continúo. Y ahora voy a contar 1, 2, 3 y 1, 2 horizontales hacia abajo y vuelvo a contar 3 más y 2 hacia arriba. Y voy a regresar justo en el mismo lugar donde entré y voy a salir en el mismo lugar. De modo que se va a formar unas V's o una puntada en zigzag. Bien, vuelvo a continuar. Cuento 1, 2 y 1, 2, 3. Y 3 enseguida y 2 hacia arriba. Bien, bien, continúo. Y sigo contando. 1, 2, 3 líneas verticales y 1, 2 horizontales. Cuento 3 verticales enseguida hacia la derecha y 2 horizontales. Y aquí vuelvo a regresar al mismo lugar y salgo aquí donde está mi hebra. Vuelvo a contar 1, 2, 3 y 1 y 2 horizontales. Bien, aquí como ya llegamos a la orilla, fijamos. Muy bien, aquí ya terminé. Ahora giro mi bastidor y de ahí de donde terminé, en este punto de acá, cuento dos líneas horizontales hacia arriba y salgo en la misma línea de aquí donde terminé. 1, 2 y salgo. Ahora cuento 1, 2, aquí está, 1, 2 y 3, y dos líneas horizontales hacia abajo, aquí. Ahora cuento nuevamente, aquí es donde voy a meter, cuento 1, 2, 3.
aquí es donde voy a salir. 3, contamos hacia la derecha, 3 verticales y 2 horizontales hacia arriba. Y me regreso al mismo lugar donde metí mi aguja y salgo en el mismo lugar en donde está mi hebra. Así. Nuevamente cuento 1, 2 y 3. Y 1 y 2 horizontales. Aquí voy a jalar tantito así y cuento 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Y aquí están las 2 horizontales. Entonces aquí meto mi aguja y salgo hasta acá. Está sencilla esta puntada, solamente la base es la que se nos va a dificultar un poquito. Ahí está. Y nuevamente vuelvo a contar las 3 líneas verticales, que serían 1, 2, 3. Y aquí vemos las dos horizontales. Y vuelvo a contar 3. Ahí están mis 3 y 2 horizontales, 3 verticales y 2 horizontales. Y como notan, todas van sobre una misma línea, todas van parejitas. Aquí donde salió esta, enseguida me salen, contando todas, sería aquí salgo y 6 más, vuelvo a salir, 6 más, vuelvo a salir, pero van a estar repartidas en 3 para bajar y 3 para subir. Espero que me entiendan. Y así vamos a continuar. Voy a terminar esta línea. Y así es como quedan esas dos líneas. Y recuerden girar nuevamente el bastidor, contar 2 de las líneas que tenemos horizontales hacia abajo, y ahí es donde vamos a salir. Aquí está donde salimos en la vuelta anterior, donde terminamos, y cuento 1, 2 horizontales y vuelvo a contar aquí ya para empezar la siguiente línea. Cuento 1, 2, aquí están las 2 horizontales y voy a contar 1, 2, 3 verticales, ahí están. Continúo con 3 verticales, aquí están, 1, 2, 3 y 2 horizontales hacia arriba. Y así es como vamos a hacer toda la puntada. Ahí está. Una vez más cuento 1, 2, 3 verticales y aquí están 1, 2 horizontales y 3 verticales más y 2 horizontales hacia arriba. Así es como nos van a ir quedando pegaditas las líneas en forma de zigzag. Ahí están 1, 2, 3. Las 3 siguientes, yo ya no las voy contando porque aquí las veo perfectamente. Sería 1, 2, 3 y 2 horizontales hacia arriba. Bien, así es como nos va a quedar entonces la puntada para la canasta. Aquí está ya hecha en estos dos colores de café. Espero que les haya gustado esta bonita puntada. Y en el siguiente video ya solamente haremos la puntada del rebozo. Bueno, amigas, no se les olvide suscribirse aquí a mi canal en YouTube o en el grupo en Facebook. Maravillas del bordado con Camila G. Bueno, nos vemos en el siguiente video y espero que les haya gustado.